placer saludarles en este segmento Deportes, listos para informar acerca del acontecer deportivo, tanto nacional como internacional, béisbol, boxeo, fútbol y mucho más en este segmento Deportes. Los gemelos René y Félix Alvarado mantienen sus entrenamientos en el gimnasio del Roberto Güemes, a la expectativa de que les programen fechas para sus defensas de título, en las 130 y 108 libras respectivamente. Roger Gutiérrez se mantiene como rival de René y DJ Krill sigue siendo hasta el momento el rival de Félix. Hemos estado corriendo en montaña, haciendo trabajo de altura. Hemos estado entrenando siempre a mediodía en el gimnasio Roberto Güemes, parrineando también con muchachos profesionales y amateurs, variando el trabajo. Se maneja que podríamos pelear para en agosto o para en septiembre. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estar preparados y estar listos por cualquier llamado. Un mes y una semana ya de no fallar, de estar corriendo constantemente. Estamos trabajando lo que es bastante subida en la mañana. Y como te digo, llevamos un mes ya para estar listos de cualquier fecha que nos avise la empresa Goldman. Boer frente a Matagalpa esta noche en el Estadio Nacional, en el primero de la serie al mejor de 5 juegos. El Boer es favorito, para mí se impone en el máximo de 5 partidos. Sin embargo, Ronald Tiffer, manager del Boer, dice que no hay que confiarse de los indígenas. Nosotros vamos a jugar al 100% porque sabemos que Matagalpa es un equipo sólido, ahora aún más con los refuerzos que agarraron, ¿verdad? Sabemos que fueron 2 pitchers. Y por eso mismo nosotros tenemos que jugar al 100. No podemos estarnos confiando o creyendo que lo tenemos con nosotros. El Real Madrid se mantiene en el liderato de la Liga Española, ahora sacándole 4 puntos de ventaja al Barcelona. Los merengues tienen 74 unidades y 70 el equipo azulgrana, tras el triunfo 1-0 frente al Getafe. Anotación de Sergio Ramos de penal en el minuto 79, le bastó a los merengues para llevarse la victoria en la jornada 33. Aún quedan 5 jornadas, 15 puntos en disputa, pero de mantener ese ritmo el Real Madrid se coronará campeón este año. Va a ser difícil que remonte esta liga el Barcelona, que ya hace planes para la próxima temporada. En la cartelera de Top Rank en el MGM Grand de Las Vegas, victoria de José Pedraza, 100-88 y 99-89 en par de tarjetas. Decisión unánime frente a Michael Lepier. Pedraza mandó 2 veces a la lona en el 5º asalto a Lepier y también en el 10º round para llevarse la victoria. La número 27 en la carrera del boricua con 13 knockouts. Para el de Trinidad y Tobago fue su segunda derrota por 22 victorias y 10 triunfos por la vía rápida. En la NBA, los Lakers de Los Ángeles no reemplazarán a Dwight Howard, quien ha manifestado que no se integrará al equipo esta temporada por motivos familiares, ya que Howard cuida de su hijo de 6 años, tras la muerte de su mamá el pasado 27 de marzo. Fran Vogel, entrenador de los Lakers, no pierde las esperanzas de que Howard se integre al campamento en Orlando, Florida. Nos despedimos en el segmento Deportes con ustedes, Iván Zavala.